Rubén Youngblood nació un 25 de noviembre de 1951 en Lima, Perú. Estudió la primaria en el colegio Andrés Razzuri de Barranco y la secundaria en la gran unidad escolar Mariano Melgar de Breña, donde destacó por sus buenas calificaciones. Al término de su etapa escolar ingresó a la Universidad Nacional de Ingeniería, recibiéndose años después como ingeniero geólogo. Sus estudios y su interés por la astrología hicieron que su tiempo y su dedicación vaya por una ciencia que le llamó mucho más la atención, la cosmobiología, pues esto le permitió que su visión vaya más allá de los astros, abarcando además el cosmos que nos rodea. Ya por los años 90, comenzó a investigar más a fondo de cómo cambiar el destino de la gente, partiendo de sus experiencias vividas, trabajo que le costó 20 años en encontrar las claves principales para lograr lo que hoy denomina como sus descubrimientos, el factor 3M del éxito, maternidad, mudanza y mascotas. Estos estudios y conocimientos lo han llevado a predecir hechos y eventos que años más tarde sucederían, lo que motivó que su nombre y su trabajo sean reconocidos a nivel mundial. Entre las predicciones acertadas que tuvo fueron que Donald Trump sería electo presidente de los Estados Unidos en el 2016. También predijo la caída del gobierno de Alberto Fujimori, además que se revelarían actos ocultos de Ollanta Humala y Nadine Heredia. Y su última predicción cumplida es el ascenso y caída del presidente Pedro Pablo Kuczynski. Sus más de 45 años de experiencia y estudios los han llevado a realizar charlas y conferencias en diversos lugares del Perú y del mundo, convirtiéndolo en un experto y reconocido cosmobiólogo. En base a su experiencia, ha publicado libros como El secreto de tu hora de nacimiento, Volver a nacer, Mudándote de casa, Cuando el cielo se viste de negro y El factor 3M del éxito. Este 2018, el gran cosmobiólogo cumple 47 años dedicados al estudio e investigación de las influencias del sistema solar en la vida de las personas, así como 16 años en los estudios de los efectos de las mascotas en el bienestar de sus amos. Hoy en día, su nombre ya figura como uno de los mayores y máximos exponentes de la cosmobiología en el Perú y a nivel mundial. Él es Rubén Youngblood. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a PBO Digital, a ADN Cósmico. Hoy nos acompaña Rubén Youngblood, como todos los sábados a esa hora de la mañana, pero estos son programas especiales porque se acerca la Navidad, no falta nada ya, y también el Año Nuevo, y seguramente usted quiere saber qué es lo que tiene que hacer para que le vaya bien. Por aquí en el Off the Record, antes de salir al aire, Rubén, cosmobiólogo, me decía: uy, no, creo que se va a malograr el negocio de las ferias, de los baños de florecimiento, porque no va a funcionar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y para eso tenemos que entender qué es la cosmobiología. Rubén Youngblood, bienvenido nuevamente a tu casa, tú como todos los sábados. Judith, muy buenos días, muy buenos días, muy buenas tardes, inclusive muy buenas noches a todos nuestros amigos que nos ven a nivel mundial. Contento de volver a estar contigo, Judith, esta vez para conversar justamente lo que tú estás exponiendo sobre la Navidad, sobre el Año Nuevo. Aunque, claro, seguramente que vamos a tener un programa específico sobre el Año Nuevo el próximo sábado. Pero en estos días, justamente ya víspera de Navidad y la próxima semana, la gente acostumbra a hacer peticiones, baños de florecimiento. Y claro, yo no quiero hacer aguafiestas. No me gusta hacer aguafiestas. Uno siempre dice, no es con ánimos de ofender, ¿no? Y luego ofende, o no quiero hacer aguafiestas, y luego es aguafiestas. Sí, pero porque tengo mucho cariño y mucho respeto a las personas que hacen este tipo de cosas. Yo las hice en alguna oportunidad también muchos años atrás. Ajá. Pero después ya me dediqué única y exclusivamente al campo de la cosmobiología. Aún nos falta definir qué es lo que entiendo por cosmobiología. Pero el 6 de enero, justo en la bajada de los Reyes Magos, ¿cierto? ¿Ya? Se dice, hay un eclipse de sol. Ajá. Y es importante que conversemos acerca del eclipse de sol. Vamos a tener oportunidades y cómo repercute en la vida de las personas. Pero el eclipse de sol del 6 de enero nos dice que cualquier cosa que yo haga
antes, 15 días antes, viene el eclipse y me lo cancela. Es así. Hemos podido comprobar por años y años estar estudiando los eclipses. Entonces, un baño de florecimiento, una petición, va a tener más resultados a partir del 6 de enero que antes del 6 de enero. Muy bien, entendido. Entendido solo ese punto, okay. Pero el campo de la cosmobiología es inmenso. Yo soy una ciudadana común, en algún momento escéptica, entonces yo necesito entender primero qué es la cosmobiología para que usted me pueda explicar después sobre el eclipse, sobre la... Claro. Por favor. Así es. La cosmobiología, mis amigos, es la ciencia que estudia las influencias de los astros en la vida de las personas, de los animalitos, de los seres en general. Ya, es una definición muy simple, muy sencilla, y rápidamente pensamos en astrología. Porque sí, eso es la astrología, la ciencia que estudia la influencia de los astros en la vida de las personas. Uh-huh. En estos días de Navidad, y recordamos nuevamente a los Reyes Magos, uno de ellos representaba la astrología, eso se sabe. Muy bien, pero ¿cuál es la diferencia entre astrología y cosmobiología? También muy simple, muy sencillo, Judith. Uh-huh. La cosmobiología te da salidas, soluciones, te presenta caminos de solución que no encontramos en el campo de la astrología. La astrología es magnífica, te hace una serie de cálculos, números, te dice que tal cosa te va a ocurrir. Pero yo no quiero que me ocurra eso, salvo que me vaya a sacar la lotería. Pero lo que, mayormente lo que me va a ocurrir son problemas, dificultades, y quiero evitarlos. Y la cosmobiología presenta salidas, soluciones. ¿Y cuáles son las salidas, las soluciones para el siglo XXI? Bueno, la aplicación del factor 3M del éxito. Y el factor 3M del éxito es una expresión que hemos acuñado a partir de investigaciones que están en la programación del nacimiento de nuestros hijos. Buscar el día y la hora más apropiado para que nazcan nuestros hijos. Segundo, buscar el día y la hora más apropiada para que nos mudemos. Y la mudanza inclusive no solamente de casa, sino de oficina, de local comercial. Qué bonito sería entrar a un nuevo estudio como el que estamos justamente de estreno y hayamos podido buscar el día y la hora de la inauguración. Porque ahí tenemos un gol de media cancha. Bueno, después, y como la mayoría de las veces, no buscamos nosotros una fecha de inauguración. ¿Y cuál es la salida? ¿Cuál es la solución? Hacer una reinauguración. Uh-huh. Buscar los momentos más apropiados para lanzar un programa al aire. Uh-huh. Y después, como tercer elemento del factor 3M del éxito, es justamente la adopción de una mascota. Uh-huh. Adoptamos una mascota siempre buscando el día y la hora para hacerlo. No en cualquier momento. Llevar una mascota a la casa por complacer a un hijo o nosotros mismos, cayendo el sol después del trabajo, es muchos problemas. Genera muchos problemas y contratiempos de las personas. Ya, eso por un lado. Pero también lo que nosotros denominamos el péndulo solar. Y gracias, Judith, en realidad, y porque me permites expresarme. El péndulo solar. Conversamos el sábado anterior acerca, exacto, del anticumpleaños. Uh-huh. Y no sé si es que hubiera una oportunidad de lanzar una imagen acerca del péndulo solar. Es la celebración del cumpleaños y del anticumpleaños. Nosotros si buscamos la celebración del cumpleaños y el anticumpleaños, entonces estamos reorientando, reencaminando nuestra vida, al menos por un año. Y entonces podemos decir, ok, yo quiero caminar en esta dirección, conseguir tales más cuales cosas y lo consigo. Entonces aquí está la diferencia entre la astrología y la cosmobiología. La astrología, magnífica, madre de la cosmobiología, pero prácticamente te condena. Te condena a vivir situaciones. En cambio, la cosmobiología te ofrece salidas, soluciones. Y lo que puedo entender de todo lo que he escuchado, ¿sí?, Rubén, es que con disciplina, planeando las cosas, con mucha buena voluntad para hacer las cosas, finalmente es que obtenemos resultados, ¿no? Porque mucha gente puede ser escéptica, pero la cosmobiología lo que hace es disciplinarte en todo caso, ¿no? Así es. Y usted Ordenar las cosas. Y usted está mirando justamente en este momento la imagen del péndulo solar, exacto, moviéndose de un extremo a otro, y tenemos el balanceo del sol y tenemos como respuesta el cumpleaños y el anticumpleaños para cada persona. Sí, necesitamos encaminarnos, orientarnos, alinearnos con el universo, con la naturaleza. Y si nosotros vivimos respetando la naturaleza,
también las leyes de la sociedad. Entonces sí, ok, perfecto. Más fácil para nosotros es recibir las influencias positivas de los astros. Por supuesto, así debe ser, ¿no? Así. Finalmente, te decía, ¿no?, que podemos ser escépticos en algún momento, pero se obtienen resultados. Todo tiene que ver mucho también con la energía y con las ganas que le pongamos a hacer las cosas. Entonces, creer o no creer, no se trata de eso, ¿no? Claro, no se trata de estar en el siglo de Shakespeare, ¿no? Pero yo me autodefino como una persona que no cree. Me defino como un desconfiado. Soy, digamos, como dice nuestra amiga Judith, pero aún pienso más todavía, con más intensidad. Así nomás no creo. Y a lo largo de los años, de los 48 años que tengo en el campo de la investigación de la cosmología, deseché los últimos 18 años, hasta los últimos 18 años, en los temas de animalitos. Porque si la cosmología no puede aplicarse a los animales, hasta que finalmente lo hice. Pero crecí en un ambiente de desconfiados, de personas que piden demostración, y siempre me gustó a mí tener amigos escépticos. Escépticos, honestamente, porque ellos me han forzado a investigar. Ajá. Entonces, conversando contigo y te defines como escéptica, yo estoy contento. Feliz. Porque tampoco busco demostrarte, convencerte. Tú vas ahí con los días, con el tiempo, descubriendo la importancia que es vivir alineado con el cosmos a partir, digamos, del estudio, de la investigación, no de la creencia. Y además, te lo mencioné al inicio del programa, hablo como una ciudadana común, que del tema sabe poco. Entonces, al seguir los programas, en adelante vamos a ir entendiendo, por eso te mencionaba al principio, antes que hablemos del eclipse solar, hay que saber lo que significa la cosmobiología, ¿no? Pero, ¿qué significa la Navidad, ¿no? Aquí en nuestro país se celebra la Navidad con muchas costumbres, con muchas tradiciones, desde el alimento que ingerimos en casa. Yo le decía a Filip hace unos días, lo que más me gusta de la Navidad es que puedo comer patito, cuy, chanchito, gallinita, de todo un poco. La mesa se pone lindísima y reúnes a la familia y conversas. Y eso, por ejemplo, yo lo viví en la selva, ¿no? Pero en Lima se celebra de otra forma, en otros países de otra forma. ¿Y cómo la cosmobiología tiene influencia en esta reunión familiar tan bonita? Bueno, llegando la noche de Navidad, 24 para el 25, igual como tú pones tu patito, ¿no? Yo pongo mi galletita, mi arrocito con champiñones, porque soy vegetariano, ¿de acuerdo? No tenemos nada que ver con los alimentos. Desde el punto de vista de la cosmobiología, la Navidad, la celebración del nacimiento del Cristo, coincide con la llegada del signo Capricornio. En diciembre el sol se mueve por el signo de Capricornio y ya se presenta la Navidad. Hasta el siglo IV la Navidad iba moviéndose cada 72 años, un día. Comenzó, digamos, el 21 de diciembre en el año cero de la era cristiana, 72 años después se movió al día 22, 72 años después al día 23, 72 años después al día 24 y así sucesivamente. Entonces el Papa de la época dijo, esto es una locura, no podemos estar cambiando nosotros la Navidad, vamos a fijarla. Y se fijó desde el siglo IV, 300, en el año 300 y pico, no recuerdo en este momento el pico, que se quede la Navidad fija para el año, perdón, para el día 24, para el 25. Pero si nosotros siguiésemos las cuentas de día tras día, cada 72 años, siguiendo el movimiento de la Tierra, conocido como precesión de equinoccios, llegaríamos a que la Navidad, hoy en día, en el siglo XXI, tendríamos que celebrar el 18 a 19 de enero. Que es un momento en que el Sol ingresa al signo de Capricornio. Hemos escuchado decir, mis amigos, no, tú ya dejaste de ser del signo de Géminis porque ahora eres del signo de Tauro. Y Judy, que tú eres del signo de Acuario, en realidad, no sé quién te dice que eres de Acuario, porque en realidad tú eres Capricornio. Eso es lo que escuchamos decir hoy en día. Sin embargo, quienes se expresan de esa manera es porque desconocen el movimiento de los astros. Porque dirían más bien, o deberían de decir, tú eres de Capricornio en el movimiento de la Tierra conocido como traslación, y eres de Capricornio en el movimiento de la Tierra conocido como precesión, que genera dos tipos de horóscopos. Entonces, desde el punto de vista de lo que estamos mencionando, la Navidad se da el 24 para el 25 de diciembre, pero
atendiendo al movimiento de precesión, es el 18 y 19 de enero. Entonces, la Navidad es una fiesta rotativa, es una fiesta que se mueve, que se desplaza, así como la celebración de la crucifixión del Maestro Jesús cada año, que una vez es marzo, otra vez es hasta abril. También tenemos, Rubén, lo que acostumbramos siempre atender los pedidos de las personas que nos siguen a través del PBO digital. Ellos ya saben lo que tienen que hacer, es enviar los datos de su nacimiento, la hora, el día, el mes, el año, el lugar, por favor, en todos sus comentarios. Adela Elba. Adela. Ajá. Perfecto. Adela Elba. ¿Qué nos dice? A ver. Nació el 19 de diciembre del 67. Ok. A las 8 de la mañana con 8 minutos. En Cerro de Pasco. Un momentito, ten la bondad. Diciembre 19... Ajá, del 67. 1967. 8 de la mañana con 8 minutos. 8 con 8 en Cerro de Pasco. Ajá. Ok, muy bien. Entonces, en este momento, respondiéndole a nuestra amiga Adela, quien nació en un momento en que un astro que se conoce con el nombre de Juno influencia fuertemente en tu vida, y eso hace que tú seas una dama que siempre proyecta responsabilidad. Eres una mujer muy responsable, todo el mundo lo sabe, ¿de acuerdo? Y esa responsabilidad muchas veces es un problema. ¿Por qué? Porque genera, digamos, situaciones en las que tú quieres resolver cosas de la gente. Exacto. ¿No? Y te pones... Es muy empática, ¿no? Seguramente. Así es. ¿De acuerdo? Sí. Y, dicho sea paso, eres una dama muy linda, bueno, por lo menos atractiva, porque tienes Venus en la casa 10. Para el año 2019, tú eres del signo Sagitario. ¿Tú has estado esperando la llegada o no del año 2019? Muy bien. Pero vamos a pensar que lo has estado esperando. ¿Por qué? Porque después de 12 años, las personas que son del signo de Sagitario tienen la oportunidad de decir que las cosas les van a ir bastante bien. Entonces, 2019 es un año bueno para ti, por todos los lados que tú lo puedas ver, mi querida Adela. Muy bien. Chantal, en todo caso, nació el 8 de julio, Chantal, el 8 de julio del 2001, a las 4 de la tarde con 16 minutos. Julio 8 del año 2001. A las 4 de la tarde. 16 horas, ¿en dónde? En Cerro de Pasco también. ¿También Cerro? Sí. Entonces, nuestra amiga Chantal, ¿cómo vemos su año 2019? Ok, perfecto. En principio, ok, el signo de Cáncer es un signo que no se presenta, digamos, bien, decimos, de una manera muy simple, pero a la vez negativa, para el año 2019, ¿de acuerdo? Pero 2001 tienes 17 años, digamos, estás sujeta todavía a lo que digan los padres. Entonces, 2019 es un año relativamente tranquilo para ti. Si tú fueses la última hija, y esto es importante, de acuerdo con las investigaciones que hemos realizado, el último hijo es el que decide la suerte del papá. ¿El último hijo? El último hijo. ¿Ya? Entonces, si nuestra amiga Chantal fuese la última hija, eso señala que el papá tiene un año 2019 con complicaciones. Pero si Chantal fuese una hija intermedia, pensemos, entonces no genera contratiempos y dificultades al padre. Y esto para todos nuestros amigos que nos ven. Si tienen su hijo que es del signo de Cáncer y el último hijo es justamente el signo de Cáncer, entonces, digamos, sí podemos esperar que signifique contratiempos y dificultades para la familia. Entonces, yo considero que el año 2019, desde el punto de vista de que tú aún debes estar estudiando, lo considero bueno para ti. Recuerdo que hiciste un ejemplo o tomaste el caso, Rubén, del expresidente Alan García, ¿no? Con su hijo, que tenía que, en todo caso, realizar alguna de tus recomendaciones para que al padre le vaya al menos un poco mejor en el 2019, ¿verdad? Porque no le está yendo nada bien. Ah, bueno. Sí. Como el niño, bueno, aquí es el niño, es un joven, Federico. Es el último
hijo del presidente García, justamente dependiendo de dónde el último hijo celebre su cumpleaños, va a señalar cómo le va a ir al papá. Pero no es tan fácil, digamos, encontrar la ciudad. Tenemos que calcular aquí, allá y, bueno, espero tener pronto esos resultados, ¿de acuerdo? Hablábamos de la distancia también, ¿no? Así es, así es. Yo me acuerdo, estoy aprendiendo. Lo que sucede es que nuestro expresidente del signo de Géminis, y bueno, hay que agradecer que tenemos figuras públicas como el presidente García y otros presidentes, otros funcionarios, porque recurrimos a ellos para que las personas nos puedan, digamos, seguir. Entonces, el signo de Géminis y el signo de Cáncer son dos signos que no están bien en el año 2019. Contratiempos, dificultades, problemas, rechazos, críticas, dilaciones, en fin, se presentan para estos dos signos, para las personas que son de estos dos signos. Entonces, siendo el presidente García del signo de Géminis, ¿qué es lo que él tiene que hacer? Ver dónde celebra su cumpleaños. Pero no es suficiente para una persona de Géminis decirle dónde celebras tu cumpleaños. Tenemos que trabajar con el último hijo. El último hijo es el que decide la suerte del papá. Por eso que en alguna oportunidad dijimos, para que el señor expresidente Fujimori salga libre, el último hijo tiene que trabajar. Tiene que trabajar en su salida. Y es lo que ocurrió. Es cierto, es cierto. Es bueno tomar los casos políticos porque son los que tomamos para entender cómo funciona la cosmobiología y además porque en este momento nuestro país está muy pendiente de lo que sucede en la política judicializada, por ejemplo. Claro. David, ¿continuamos con las redes sociales? ¿Podemos continuar? Sí, ¿verdad? En YouTube, por ejemplo, también nos siguen, te cuento Rubén, estamos en Facebook, en Twitter, en YouTube y también nos han escrito en YouTube. Rosy Valderrama nos dice, mi nombre es Rosa Valderrama. Nací el 29 de agosto del 74. Un momentito, que estreno un nuevo programa y entonces estoy tratando de adaptarme. Repíteme, por favor. Rosa Valderrama. Sí, 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 sí. 29 de agosto, 74. A las 11 y 50 minutos de la noche en Chiclayo. 23:50. Sí. Chiclayo. ¿Qué te parece, Rubén, que sí, calculamos lo que va a suceder con Rosa, pero vamos a escuchar la secuencia de qué es lo que la gente quiere escuchar, por supuesto, esta semana, ¿te parece? Me parece muy bien, así me das tiempito para hacerlo. Perfecto, vamos a escucharlo. ¿Qué es lo que quiere oír la gente desde el 22 de diciembre al mediodía hasta el 24 de diciembre al mediodía? Cuando la luna se moviliza por Cáncer, debemos hablar sobre la importancia de exaltar la unidad familiar, la oración por los ancestros y el amor a la patria, la nación y el suelo patrio. Proteger la infancia y la vejez, proteger a los más pequeños y más ancianos de la familia. ¿Qué es lo que quiere oír la gente desde el 24 de diciembre al mediodía hasta el 26 de diciembre al mediodía? Cuando la luna se moviliza por Leo. Debemos conversar sobre la importancia de exponer y practicar la generosidad, nobleza y coraje como valores que producen una alta distinción en la persona. Hacer un buen uso de la autoridad para no lucir autoritarios, déspotas y tiranos. ¿Qué es lo que quiere oír la gente desde el 26 de diciembre al mediodía hasta el 28 de diciembre a las 3 de la tarde? Cuando la luna se moviliza por Virgo, debemos conversar sobre la importancia de tener una buena higiene y buena salud, amor al trabajo y cumplimiento oportuno de las tareas y la costumbre de ahorrar, sin llegar a la tacañería. No proyectar una psicología de sumisión, sino la de una persona libre, pero esto no quita que brindemos ayuda a los demás sin pensar en beneficio personal, toda vez que entregar un servicio desinteresado a la comunidad dignifica a la persona. Seguimos aquí en PBO Digital en ADN Cósmico. Mi nombre es Yuyo Rodríguez y estoy acompañada del cosmobiólogo Rubén Jungblut. Antes de responder a Rosa Valderrama desde Chiclayo, donde se come el rico... ¿Turrón? No, King Kong. King Kong. Yo siempre he hablado de comida, ¿no? Después me molesta por ahí. Acabamos de escuchar la secuencia de qué es lo que la gente quiere escuchar en las redes sociales esta semana, en el canal de televisión, conversando con Rubén. Pero explícanos qué es lo que acabamos de escuchar, por favor. Ok, te voy a explicar para nuestros amigos televidentes también.
Pero lo que dijiste hace un instante me parece simpático, que pudiésemos crear una secuencia, ¿qué debemos de comer? Sería en importante. Tal día, ¿no? ¿Qué colores? ¿Debemos vestir la mesa también? Es cierto, es cierto. Sí, influye sí. Mucho. Claro. Lo he leído. En el estado de ánimo, en los compromisos. ¿Por qué? Porque la luna, que es el satélite importante para nosotros, se mueve cada 2 días y medio en un signo y pasa a otro signo. Y cuando pasa por un signo, genera una serie de situaciones en la psiquis, en el alma. Entonces, cuando la luna pasa por un determinado signo, la gente quiere escuchar tal o cual cosa. Luego, 2 días y medio después, pasa otro signo y la gente quiere escuchar otra cosa. Y así sucesivamente. Entonces, así es como hemos armado esta secuencia. ¿De acuerdo? La luna hace que nosotros cambiemos de estado de ánimo. Bueno, pero si nosotros tomamos en cuenta que el día de la elección, siempre llegándote otra vez al terreno político, el día de la elección, el segundo domingo de abril del año 2021, los candidatos a la presidencia supieran de que la luna va a estar en el signo de Aries y el signo de Aries se caracteriza por las cosas nuevas, entonces estarían los políticos hablando de cosas nuevas y la gente se va a sintonizar ese día. ¿Pero qué significa hablar de cosas nuevas? O sea, no puedo hablar de lo mismo, entonces tendría que crear la figura de una nueva república, una nueva constitución, cosas nuevas, que es lo que justamente va a traer la sintonía de la gente. Pero hablando de colores, cuando la luna pasa por Aries, la gente se quiere vestir de rojo. No sé por qué, busca la camisa roja o el vestido rojo. Muy bien, entonces ese simbolismo es muy importante. En esta secuencia, regresando a la secuencia, decimos nosotros, a ver, en este momento 22 de diciembre, la luna está pasando por final del signo de Géminis. Entonces, ¿qué es lo que quiere oír la gente? La gente quiere oír sobre temas del pensamiento, del conocimiento, de la intelectualidad. Quiere que se le hable sobre viajes, quiere que se le hable, digamos, de todo aquello que pueda simbolizar el signo de Géminis. Y cuando uno está en una reunión, por ejemplo, esta noche, y habla sobre temas de literatura, la gente de repente no te pone atención. ¿Por qué? Porque de acuerdo con el cálculo, ya para la noche, la luna va a estar moviéndose por el signo de Cáncer. Entonces, lo que la gente quiere oír es, por ejemplo, que le hables sobre el último plato que sacó al aire el señor Gastón Acurio. ¿Por qué? Porque quiere hablar de comida, quiere hablar sobre la familia, quiere hablar sobre los hijos, quiere hablar sobre el país. Entonces, para una persona, por ejemplo, que busca los likes, ¿cierto?, en las redes, no le podemos decir que, por ejemplo, el día de mañana hable sobre la última novela del señor Vargas Llosa. Más bien, quiere escuchar mañana que se le hable sobre temas de familia. Entonces, de esa manera, tú sintonizas con la gente. Por ejemplo, hoy en el programa de Philip Butter se subió una psicóloga para hablar sobre la melancolía en la Navidad y es importante responder a las necesidades de las personas en cuanto a los temas a tratar, ¿no? Claro, pero digamos, hay una melancolía que responde pues, a un estado emocional. Y después hay una melancolía que se deriva del estado emocional cuando nosotros mentalmente no queremos derivar, no queremos soltar esa melancolía. Entonces, se intelectualiza tanto que es un problema grande. Y ese tema sí es muy bueno tratarlo, por ejemplo, el día de hoy, sábado. Se trató. La melancolía, pero intelectualizada. Por supuesto, por supuesto. Vamos a responder a Rosa Valderrama, por favor. Perfecto, esto es lo que estábamos en pendiente. Muy bien. Entonces, las personas que son del signo de Virgo, que nacieron en este caso en agosto, ¿de acuerdo? Vemos que tienen un año bueno en sus actividades y tú naciste en un momento en que la luna se encuentra en la casa número 9, Rosita, y siempre vas a tener las puertas abiertas para irte al extranjero, ¿de acuerdo? Tú puedes planificar el ir al extranjero y estoy seguro que para el año 2021 lo puedes conseguir. ¿Por qué el año 2021? Cuando tú naciste, la luna se encuentra en el signo de Acuario. Y el año 2021 es el año por excelencia de los acuarianos. Entonces el planeta Júpiter
pasa por Aquarius, se conecta con tu luna y estás en el extranjero. Y puedes vivir en el extranjero. Para los acuarianos. Así es. Pero no necesariamente tiene que ser de Acuario. En este caso, ella es de Virgo, pero nació en un momento que su luna, que es la casa, que es la vivienda, se ubica en, en la zona del horóscopo que se conoce como extranjero. Ajá. Y en el año 2021, esa luna de ella es tocada por el planeta Júpiter y la saca del país. Y por lo tanto, se puede ir a vivir, a trabajar, lo que sea, en el extranjero, al extranjero. Como yo escuché a Acuario, dije, entonces yo también en 2021 me voy del país. No, es diferente, exacto. El 2021 tú tienes que estar aquí, Judith, en Lima. Y no solamente estar en Lima, sino, te guste o no te guste, creas o no, deberías apoyar un movimiento político, porque de repente tú podrías estar en el Congreso en el año 2021. Yo he tenido alguna experiencia en la política. Me gusta la política, entonces, pero... Entonces reactívala para el 2021. Pero prefiero estar del lado bueno, no del lado oscuro. No, pero es que en el 2021 ningún oscuro va a estar en el Congreso. Todos van a ser blancos, todos van a ser nuevos. Necesitamos no necesariamente los nuevos son blancos, algunos sí, por supuesto. Es que no vamos a votar por los oscuros y que ahora se van a pintar de blanco. Exacto. ¿De acuerdo? Dicen de ovejitas blancas. Entonces, vamos a votar por Judith si es que te presentas a la Congreso. No, para nada. Bueno, hablemos entonces sobre la salud. Tú sabes, Rubén, que llega fin de año, pasemos ya al tema de la Navidad. Y muchos hacen algunas cábalas, ¿no? Yo no conozco mucho de cábalas, la verdad. Dar vueltas a la manzana, a la cuadra, salir con las maletas. ¿Qué más? Las uvas ahí por ahí me soplan en el estudio. Para conseguir salud, dinero, amor. Desde la cosmobiología, ¿cómo lo entendemos? Bueno, desde la cosmobiología decimos que para que te des la vuelta a la manzana, debes elegir el tipo de manzana que quieres comer. La verde, la israelita, la chilenita. Y no tiene que ser toda la cuadra. Bueno, lo que dijimos al comienzo, y estoy seguro que vas a querer que toquemos este tema el próximo sábado. Ah, por supuesto. Muy bien. Pero adelantamos. En realidad, en el campo de la cosmobiología no hacemos ninguna cábala. Ajá. Al menos yo no la hago, ¿de acuerdo? Respeto, digo, el trabajo que hacen nuestras amigas, nuestros amigos que están en el mundo de los baños de florecimiento, pero solamente para decirles a ellos que eso no funciona en el año 2018 para el 2019. ¿Por qué? Porque hay un fenómeno cósmico que es el día 6 de enero, que es un eclipse, y todas las cosas que nosotros emprendamos o hacemos desde unos 15 días a 3 semanas antes, con la venida del eclipse se trastoca. Por eso es mejor aplazar los baños de florecimiento desde el 6 para adelante. Exacto. Y mejor aún es, y van a tener una avalancha nuestras amigas que se dedican a este tipo de actividades, el día 9 de enero. El 9 de enero es un día espectacular, por no decir excepcional. Y si nosotros ese día 9 de enero tomamos un papel y en ese papel escribimos: yo quisiera que en el año 2019 se puedan conseguir tales más cuales cosas. Yo quiero para el 2019 terminar tal situación. Yo quiero para el 2019 viajar, comprarme mi casa. Entonces, ese día tiene la asistencia del cielo para lograr las cosas. Y les pido a mis amigos que de una vez hagan ese tipo de peticiones que nosotros le llamamos contrato cósmico y lo firman el día 9 de enero al mediodía. Normalmente, y por más de 10 años nosotros venimos haciendo cálculos sobre el momento exacto donde firmar el contrato cósmico en el Perú y en el mundo. Pero particularmente el año 2019, el día 9 de enero, no importa la hora que firmes, pero mejor si lo hacemos al mediodía, porque la fuerza del eclipse va a ser suficiente del 6 de enero para que tengamos un año 19 en la medida que queremos tenerlo. Lograr nuestras metas, nuestros objetivos. Muy bien, y entonces, el tema de, regresando al tema de las cábalas y todo, yo digo, no aplico cábalas, pero permíteme decir lo siguiente: el 1 de enero es el año nuevo. No se saluden el 31 en la noche. ¿Por qué? Porque la celebración del 31 de diciembre para el 1 de enero de noche, entonces nos ubique en una posición como de haber nacido por un año de noche. Es mejor nacer de día
que de noche. Un hijo que nace de noche tiene contratiempos, dificultades, problemas para salir adelante, a diferencia de un hijo que nace en el mediodía. Tiene más facilidades para lograr sus vidas, sus cosas, sus actividades. Entonces, imagínate, celebrar de noche o celebrar de día. Saludarse de noche o saludarse de día. Es mejor el 1 de enero a las 12 del día. Además también, todas las celebraciones en el mundo a medianoche siempre terminan en falta de respeto al principio de autoridad. En el mundo no tenemos respeto a la autoridad, ni de los padres, ni de los presidentes. Esa situación tiene que cambiar. ¿Cómo vamos a cambiar? Por favor, no te saludes el 31. Así te digan que eres malcriado, celebra tus amistades el 1 de enero a las 12 del día. Luego de la celebración, saluda a los amigos el 1 de enero. Entonces. Baila toda la noche, pero el 1 a las 12 del día, feliz año nuevo, feliz 19. Muy bien, nos queda claro entonces, pero seguimos con las consultas en las redes sociales. Me parece muy bien. Porque nos están siguiendo, tenemos una sintonía increíble en las redes sociales. Además que PBO Rubén está en Twitter, está en Facebook, está en YouTube y al estilo Waters voy a decir, y pronto ven, ya se lo vamos a contar. Y está estrenando un nuevo estudio. Sí, está bonito, ¿no? Sí, está bonito, por supuesto. Milagros Carvajal nos dice en el Facebook que su nombre es Milagros del Pilar Carvajal, nació... El mes 8 es... Agosto. Agosto del 91. ¿El día? 30. Agosto 30, 30, ok. ¿De 1991? Ajá. Ok, ¿en dónde, por favor? En Lima, al mediodía, con 13 minutos. 12 con 3. Uh-huh. En Lima. Con 13. ¿13? 13. Uh-huh. Ay. Yo dije, al mediodía con 13 minutos. Nació en la misma hora que el presidente García. Oh, es que la partida de nacimiento del presidente García dice 12.03. Y por años yo creí que el hombre había nacido a las 12 del día con 3 minutos. Y en realidad había nacido a las 12 de la noche con 3 minutos. Ah. Pequeña diferencia, nada más. A las 00 horas. Pero él llega a ser presidente por los hijos. Los hijos cambian el destino de los padres. Una persona que nace de noche no está condenada a tener que vivir contratiempos, dificultades, problemas. Si el hijo al nacer nace de día, le cambia todo el destino para bien. Muy bien, y entonces para nuestra amiga Milagros, que nació al mediodía, en un momento en que el Sol y Júpiter están juntos, ¿de acuerdo? Para decir que si tú te dedicaras a todo tipo de actividades relacionadas con la importación y exportación, te iría muy bien. Tú naciste en un momento en que Ícaro está muy bien conectado con el Sol. Ícaro es un elemento del zodiaco, un asteroide que hace que las personas tengan un desarrollo increíble en su vida. Es un vuelo tremendo. Y, claro, después de ese vuelo alto, de alcanzar esa posición, fácilmente se pueden derrumbar si no hacen caso a los consejos. Tú naciste en un momento en que Ícaro está bien conectado con el Sol, bien conectado con Júpiter, y tú no tienes la marca de derrumbarte. Ícaro, por ejemplo, en el mundo del arte, Judith, cuando nació Madonna, ¿había nacido o no? Bueno, pero en fin, nació Madonna. Ella nació en un momento en que Ícaro está bien conectado con su Venus, y bueno, mira, es la reina del pop. Otra persona que nació bien conectada Ícaro con Venus, es esa jovencita Rosalía, cantante hispana, española, ¿ok? Ella nació con un buen Venus y a Ícaro. Entonces ella tranquilamente puede superar a Madonna. Las personas que están en el mundo del canto o en el mundo del arte, en cualquier manifestación de su actividad, si logran conectarse con Ícaro, magnífico. Pero el Ícaro tiene otra parte del derrumbe. Cuando nació el presidente PPK, él no tenía ningún contacto con Ícaro. Pero al acceder a la presidencia, la posición más alta, se sintonizó con el Ícaro del Perú. Y el Ícaro del Perú dice que no permite que las personas que son de Libra tengan un final feliz. Entonces, si hacemos cuenta, todos los presidentes que son del signo de Libra han tenido o siguen teniendo problemas. Uh-huh. Por ejemplo, el presidente Belaúnde, de quien hablamos muy bien, no tenemos por qué decir lo contrario. Pero en sus dos gobiernos tuvo problemas con el terrorismo también. Okay, con terrorismo, el Faso Paquicha, en fin. Después, el expresidente Morales Bermúdez, también del signo de Libra, imagínate, no puede salir del país.
¿no? Porque tiene una orden de captura a nivel internacional. En fin, las personas que son de Libra tienen que tener mucho cuidado si quieren acceder a posiciones altas en la sociedad. Perfecto. En YouTube les quiero comentar a nuestros seguidores. Me están haciendo consultas, pero tienen que precisar el lugar de nacimiento, hora, fecha, año y el lugar de nacimiento, si no, no podemos realizar las consultas. En el Facebook continúa, vamos a revisar otra. A ver, Paola Saco. Ok, Paola, perfecto. El 29 de octubre. Okay. Del 77. Ok. En nuestra capital a las 11 de la noche. 23 horas en Lima. Uh-huh. El haber nacido de noche, ya nos han escuchado muchas veces, genera limitaciones en el progreso, dificultades, contratiempos, demoras, o sea, la expresión es demoras, respecto a aquellas personas que nacen en el día. Pero gracias, Paola, por escribirnos. Para decir lo siguiente, cuando una persona nace de noche, un varón y una dama nace de noche, son situaciones distintas. Una dama que nace de noche no tiene los retrasos, los contratiempos para progresar como sí los tiene el varón. ¿De acuerdo? Muy bien. En el caso de nuestra amiga Paola, naciste en un momento en que Quirón tiene una posición espectacular en tu horóscopo. Entonces, de una u otra manera, tú te estás... Tú has nacido para caminar en todo lo que son actividades de salud, trabajar en el campo de la medicina holística. Muy bien. El año 2019 es un año bueno, porque tú eres el signo de Escorpio. El año 2018 lo fue mejor todavía, pero el 2019 está ok para ti, así que no hay problema. Espero que hayas podido aprovechar el año 2018 para comprar esa casa que... Tanto deseo. Así es. Y si no, habrá que fabricar. Lizeth, fabricar la condición, me refiero. ¿Eh? Ah, por supuesto, por supuesto. De buscar la casa. Sí, sí. Lizeth Medrano Carrillo nos dice, hola Rubén, hola Judicita, soy Lizeth Medrano. Nací en Lima el 11 de enero del 75 a las 10 de la noche con 10 minutos. Entonces nació en Lima, ¿cierto? Ajá. Lizeth. Y pueden estar viendo en pantalla, me parece, la, sí, la sí, imagen. Sí, sí, estamos con de Lizeth. Todo listo. Uh-huh. A ver. Cada 29 días y medio hay luna nueva. Cuando hay luna nueva, el encuentro del sol con la luna produce... el choque, digamos, de energía del sol con la luna genera o produce un ciclo de prosperidad que tiene una duración de 30 años o 29 años y medio. Muy bien. Entonces, cuando tú llegaste a tus 30 años de edad, estamos hablando 1975 más 30 es 2005. Ahí es donde se inicia un ciclo de prosperidad para ti y tú tienes que contar desde el 2005... 15 años, estamos hablando, 2005 más 15, ¿de acuerdo? Sería 2020, ¿de acuerdo? De crecimiento, de progreso. Y sobre esos 15 años, tú le sumas 4 años más del disfrute de esa prosperidad. Entonces, tú tienes desde el 2005 en total 19 años para desarrollarte, para avanzar, para progresar. Pero tienes que considerar que entre 2005 más los 15, 2020, del 2020 al 2024, buscar la mejor fecha para mudarte de casa. Porque si no, a partir del 2025, tú vas a tener una cuesta abajo en tu progreso. Como en el caso del Perú, Judith, que señalamos nosotros con anticipación que desde diciembre del año 2017 el Perú iba a ir progresivamente a profundizar en una caída de su progreso. Muy bien, entonces aún nos estamos sosteniendo por obvia y gracia de nuestro presidente Martín Vizcarra, seguro, en esa caída, pero está marcado la caída del Perú hasta el 2030. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, justamente... tener más cuidado en la juramentación,
no a quién elegimos, que me parece muy importante, pero por encima de elegir al presidente, tenemos que buscar la hora exacta de la juramentación para que el Perú pueda reencaminarse en su progreso. Muy bien. ¿Por qué? Porque justamente está en esa cuesta abajo. Y, como dijimos, se lleva hasta el 2030. Entonces, regresando con nuestra amiga Lisset, tienes que buscar la mudanza, como te dije, en el año indicado para que tú puedas seguir en el ascenso y no en una caída. Óscar Rodríguez también nos escribe porque hemos respondido las consultas solo de mujeres, es el momento. Así que Óscar Rodríguez es el primer caballero. El 20 de octubre, nació el 20 de octubre del 59. Ok. A las 6 de la mañana en Barranca. Barranca. Genial. Nos ve desde Miami, ¿ah? Nos ve desde Miami, pero nació en Barranca. Muy bien. Entonces, en pantalla me imagino que están mirando la imagen. Naciste en un momento, Óscar, en que los planetas, como están ubicados en el lado izquierdo de tu horóscopo, señala que tú eres una persona, y los testimonios están presentes por tu familia y amistades, que tú has logrado lo que tienes en base a tu esfuerzo personal, no por el apoyo del papá, ni de la mamá, ni del presidente. Tú has nacido para conquistar las cosas en base a este esfuerzo. Pero acá hay un tema, Judith, que las personas que nacen con planetas en el lado izquierdo, como vemos aquí en el caso de Óscar, son personas solitarias. Pasan buenos años de su vida caminando solos, pueden tener enamorada, pueden casarse, pero no se integran a la vida de pareja. Solitarios. Solitarios. Esto se da en el caso de nuestro amigo Óscar hasta por encima de los 50 años. Óscar Rodríguez. Así es. El año 2019 es un año relativamente bueno, con altas y bajas, ¿de acuerdo? Pero, digamos, el 2020 va a tener también sus contratiempos recién el 2021. Entonces decimos, 2019 y 2020 son años complicados para ti, Óscar. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Sencillo. 6 meses antes de tu cumpleaños tienes el anticumpleaños. Bueno, celebra el anticumpleaños en un lugar determinado. Si no es posible para ti, y solo si vivieras en una casa alquilada, múdate de casa. Y si no puedes, adopte una mascota en un día y una hora. Sobre adopciones de mascotas, tenemos nosotros, comenzando el año 2019, el día 9 de enero. Tenemos que otra vez hablar sobre el 9 de enero porque es un día muy especial. El 6 hay un eclipse de sol y todo lo que emprendamos después de un eclipse, hasta 12 días después del eclipse, tenemos cosas muy buenas, resultados muy buenos. Entonces, adopta una mascota el 9 y estoy seguro que vas a tener un 2019 y un 2020 buenos. 9 de la mañana, 41 minutos. María Agüedo también nos dice, Agüedo, perdón, nació el 18 de septiembre del 74 en Arequipa. Pero no nos dice la hora, María. Lo hacemos sin la hora. Otro, buscamos otro. Tenemos que cumplir los requisitos para las consultas. Ojo, la hora, el día, el lugar. Por favor, Ángela Arellano nos dice. Acá está, está con los datos completos. Ángela, perfecto. Sí. El 8 de septiembre del 62 en Huanucotingo, María. ¿La hora, 11 y 45 de la mañana. 11 y 45. Perfecto. ...8 de septiembre del año 1962... naciste próximo al mediodía. ¿Qué significa esto? Que siempre vas a tener tú digamos, la fuerza del cosmos para ser una mujer independiente en tus actividades. Y eso es algo que, en cierta forma, es una condena para todas aquellas personas que nacen próximo al mediodía. No trabajar para terceros como asalariados, tener su propio negocio. El año 2019 reclama para ti que procedas en cada de tus acciones con una actitud racional. Ser muy racional, inclusive, como dice nuestra amiga Judith, desconfiada. ¿Cuál es la palabra que utilizaste? Escéptica. Escéptica. Porque si tú actúas
desde el plano de la creencia, de que confías que tal o cual cosa va a suceder a tu favor, no sucede. Tú tienes que ser racional en el año 2019. Técnicamente es por la fuerza de un planeta que se llama Neptuno, que hace que las personas sufran decepciones en el año 2019. Karina nos dice, hola Judicita, soy Karina Gutiérrez, escribe desde Japón, nació a las 8 de la noche con 20 minutos, el 5 de marzo, okay, marzo del sí. 73. 1973, ajá. 8 y 5 de la noche. 20, 8 y 20. 8 y 20 de la noche, ¿en dónde? En el Callao, en Bellavista, del barrio de Shawnee. De Shawnee Max. Shawnee Max, nuestra directora. ¿Se casará Shawnee Max en el 2019? Shawnee. Ya no. No. No, pregunta para Rubén, no para Shawnee. No, está muy bien. El hombre quiere casar a todas las damas. Me sí, pregunto, como se va a casar, quiere casarnos a todas acá. Me pregunto si será feliz en su matrimonio nuestro amigo presidente de PBO, ¿no? En la parte de técnica. ¿Encontrará el amor Judy en el 2019? Encontrará. Seguro que si lo busca, sí. Bueno, ok, entonces, Karina, naciste bajo el signo de los peces. Es un año relativamente bueno, o sea, yo lo considero bueno para ti. Uh-huh. Prepárate para el año 2020. El año 2020, como sea, estoy seguro que tú puedes comprarte una casa o un departamento. ¿Sí? Uh-huh. Bueno, siguiente pregunta, por favor. A ver, por aquí tenemos muchos comentarios, pero como son tantos, aquí está. Marilu nos dice. Mari. Marilu. Nació el 30 de septiembre. Del 76, en Lima, Perú, a las 2 de la madrugada con 45 minutos. Nació nuestra amiga Marilú en la hora del dinero. ¿Es la hora del dinero? Sí. Me contó un amigo... Qué pena no haber nacido. Me contó un amigo que vive en Turquía. Que en Turquía tienen la costumbre de hacer negocios a partir de las 2 de la mañana. Uh-huh. ¿Por qué razones? Porque todo lo que sucede entre las 2 y las 4 de la mañana, el sol guía para actividades de negocios, actividades de dinero. Entonces las personas que nacen entre las 2 y las 4 de la mañana, más hacia las 4 que hacia las 2, sin llegar a las 4, son personas que están destinadas a hacer dinero. Y ajá. Los padres lo pueden comprobar con sus hijos que nacen a las 3 de la mañana. El hijo solamente quiere hacer dinero, no quiere estudiar, solamente piensa en hacer dinero. ¿De acuerdo? Entonces, nuestra amiga Marilú, que nació en el momento en que el Sol y Plutón se ubican en la casa número 2, entonces has nacido para hacer dinero. ¿Pero en qué campos? En varios campos, sobre todo en aquellos que están relacionados con Plutón. Plutón es un elemento en el zodiaco que, digamos... se asocia con todo lo que es el mundo de la minería, el mundo del petróleo. Grandes negocios, ¿ah? ¿Eh? Así es. De razón, Carlos acá comenta y dice, tiene money, Marilú. Las redes sociales hay toda una tertulia, Rubén. Los negocios con Plutón son negocios millonarios, efectivamente, o multimillonarios. Qué bonito sería que compres un terreno y lo lotices y pongas ahí un cementerio. Porque también para eso te da Plutón. Es que Plutón es el símbolo de los muertos. ¿Qué es el petróleo? Organismo muerto transformado por miles de años. Muy bien. El 2019, uh-huh. Tú naciste en el momento en que el Sol se encuentra en Libra, pero las personas que son de Libra del mes de septiembre tienen un año 2019 bueno. Uh-huh. Ya superaron el 2018. Entonces, 2019 está ok para ti. Bueno, un caballero, Juan Carlos Ruiz Sánchez, nos dice, nací el 4 de marzo del 66. 1966. Ajá. Ok, ¿a qué hora? En Lima, a las 3 de la mañana. 3. Y 10 minutos. 3 de la madrugada y 10 minutos. 3 con 10. Entonces, otro condenado a hacer dinero. Juan Carlos Ruiz. Ajá. ¿Qué tal condena? Muy bien. Naciste en un momento, Juan Carlos, en que aparte de tu renacimiento, junto al Sol se encuentra un planeta que se llama Saturno, que te permite hacer buenos negocios en el mundo de la textilería,
de la fabricación, de las curtiembres, trabajar con el gobierno, con el Estado. Pero naciste también en un momento en que, y eres muy bueno para la estrategia comercial y empresarial, eso nadie lo discute, supongo que en las redes tus amigos pueden comentar sobre ello, pero naciste en un momento en que estás influenciado por Lilith. ¿Y qué significa esto? Que si tú eres una persona machista o no respetas o no le das oportunidades a las mujeres, tú no creces económicamente. Lilith, de acuerdo con la tradición, fue la primera esposa que tuvo Adán. Ella tuvo una visión. ¿Cuál fue la visión? De que a futuro los hombres iban a abusar, maltratar a las mujeres. Le cuenta su visión a Adán y le dice, no te voy a dar hijos porque no quiero que de mí nazcan los futuros hombres que van a maltratar a las mujeres. Se terminó el matrimonio, por cierto. Muy bien, después ya vino Eva. Ese, por lo menos así está escrito en la tradición. Lilith es un elemento pro-mujer. Si el hombre tiene a Lilith en la casa 2 y no hace actividades en pro de la mujer, en ver cómo mejora la calidad de vida o sea, la independencia económica, por ejemplo, en las jóvenes, entonces está limitado económicamente, por más que tenga buenas señales de ser una persona adinerada. Entonces tiene que compartir parte de su trabajo con actividades sociales en pro de las mujeres. Y si es que eres una persona que no respeta a la mujer o hace sufrir, digamos, por la edad, hace sufrir a tu esposa, así ella se lo merezca y la hace sufrir, tú tienes problemas de dinero. Muy bien. Faltan 2 minutos para las 10 de la mañana. No te creo tan pronto. ¿Tan pronto? Dios sí, mío. Efectivamente. Y además hoy hemos resuelto varias consultas de nuestros seguidores. Vamos a continuar el próximo sábado, por supuesto. Pero se quedó pendiente y me hace recordar, David, el sábado pasado que terminamos el programa, que no me dijiste a dónde me tengo que ir. Bueno, si es que me dan permiso acá en PBO Digital también, ¿no? Ajá. Bueno, podríamos... Yo me puedo ir a Prince Rupert, Rubén, por favor. A morirme de frío por ahí. Te la debo. Ok, perfecto. Te prometo que para el próximo sábado tengo tu lugar de cumpleaños. Perfecto, el 9 de febrero ya se acerca, por si acaso. Y amigos, nosotros hemos culminado hoy el programa ADN Cósmico, resolviendo muchas de sus consultas, hablando sobre temas que de repente no puedes creer, pero como ya explicó Rubén, no se trata de creer o no creer, sino se trata de disciplina, ordenarnos, planear las cosas que nosotros tenemos pensado realizar en un futuro. No es que quiero comprarme un perrito y lo traigo cualquier día porque lo quiere el hijito o quiero un regalo de Navidad y es... No, todo tiene que tener, por supuesto, un planeamiento y disciplina en el hogar. Muchas gracias. Así es, Judith, lo hizo muy bien. No estamos en el club de Shakespeare, estamos en el club del ADN Cósmico. El próximo sábado vamos a seguir respondiendo a las preguntas, las inquietudes. Sobre todo vamos a profundizar un poquito más en esas cábalas que dices tú de recibir el año nuevo. Ajá. Pero somos de la idea que tiene que celebrarse el año nuevo o por lo menos saludarse el primero 1 de enero. Así es. Muchísimas gracias por la sintonía. Nos reencontramos el próximo sábado. Síguenos en todas nuestras redes sociales.